La Secretaría de Salud Departamental del Cesar, mediante su cuenta de Twitter, informó que el coordinador del CRUE, René Urón, resultó positivo para COVID-19. El funcionario público, que ha venido trabajando arduamente desde su sectorial en medio de la crisis sanitaria, fue sometido a la prueba de coronavirus, al igual que varios empleados del gabinete departamental. Y de acuerdo al Laboratorio de Salud Pública Departamental, arrojó que el resultado fue positivo. Urón, quien se encuentra sintomático, está aislado en su residencia, cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Luego que realizaron un cerco epidemiológico en la línea de contagio, los funcionarios que laboran bajo la coordinación del jefe de la cartera del CRUE y demás contactos estrechos fueron sometidos a la prueba para COVID-19 y permanecen aislados en sus casas. Es de notar que también el secretario de Planeación del Cesar, Luis Mendoza Sierra, contrajo el virus. Al igual que Urón, permanece asintomático aislado en su domicilio. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos, y tiene su sistema de desinfección para los accesorios. Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo.